Muy buenos días, queridos choppers, y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, estaba un poquito ausente desde el año pasado que estaba trabajando. Ahora volví otra vez a retomar el tema del corner shop. Y en este caso han cambiado muchas cosas. O sea, una de las cosas que ya Uber compró corner shop y tenemos una ventaja súper importante que ahora las personas que compren en corner shop ahora pueden dar propina a los choppers. Y esa propina va directamente para ti. Entonces, hagan muy bien los pedidos. Tienen que ser muy atentos al cliente para ver si nos podemos ganar unos dineritos extra con esas propinitas, que son muy buenas. O sea, te ayudaría bastante cuando haces el pedido y te sumaría más a lo que son el dinero que te vas a ganar. La otra cosa que vamos a hacer es, bueno, vamos a pedir lo que son materiales y ahí me acompañas y ahí ves cómo es el sistema de pedir los materiales. Te lo voy a dar con la aplicación también, cómo es el código QR para aquellas personas que estén empezando ahorita en corner shop y que no saben cómo es el sistema. Vean en este caso cómo lo vamos a hacer. Creo que me va a tocar costanera, pero eso va a depender del día que tú vayas. Entonces yo lo voy a explicar cuáles son los horarios, dónde los entregan y dónde se pueden buscar. Recuerden, aquí abajo en la cajita de descripción ustedes van a tener un link de referidos para que se puedan inscribir aquí en Corner Shop. Es mucho más fácil, te metes en el link y ahí tú vas a colocar tus datos y de una vez ya puedes trabajar en Corner Shop. Es más fácil para que no tengas que estar buscando en Google y además sería como un referido, porque también tú ganas dinero refiriendo a las personas y que las personas hagan 50 pedidos. Después de los 50 pedidos puedes ganar hasta 120 mil pesos directo, o sea, netos para ti. Bueno, menos lo que son los impuestos y esas cosas. Entonces también tienes esa alternativa, aparte de que estás trabajando de corner shop y generando ganancias con los pedidos, también puedes referir a muchas personas que se metan en tu link y así ganas dinero también. Entonces, bueno, es un win-win, o sea, y me ayudarían bastante en esa parte porque también podría ganar yo y ustedes también es más fácil para inscribirse y también podrían referir a otras personas y generar más dinero. Bueno, amigos, hoy vamos a tener un día de asociados. ¿Qué significa estos asociados? Son aquellas tiendas que no son supermercados. Te puede tocar una panadería, te puede tocar tiendas físicas de mascota, te puede tocar un París, que son aquellas tiendas que no son supermercados como lo que estamos acostumbrados a hacer, que son pedidos de comida, de frutas y tal. Y esto te va a pasar en varios casos, o sea, tengan paciencia. Bueno, este tipo de pedidos son siempre chicos, son pedidos pequeños, no se gana mucha comisión por el tema del pedido, pues, o sea, porque generalmente son dos cosas, tres cosas, no son pesadas y va de un sitio a otro. La diferencia es que en este lo haces mucho más rápido, o sea, tú llegas a la tienda, le das el código del producto, generalmente son los cuatro últimos códigos. Llega a la tienda, se la da a la persona ve el pedido, ve cuántas ítems necesita, él te dice que sí, tú tienes que llamar al cliente, decirle que tienes todo, si no lo tienes, bueno, recuerda que tienes que llamarlo, ver si le puede dar alguna alternativa, ustedes se ayudan con la misma persona. Hoy estamos con garantía, de todas maneras, si son pedidos muy chicos y no llegamos a la meta de la garantía, con hecho nos va a ayudar con la otra meta. Este es muy polémico el tema de los asociados. No a todo el mundo le gusta hacer estos asociados. A veces hasta lo cancelan para que le llegue otro pedido. Lo que pasa es que si tú cancelas esos pedidos, te puede penalizar la aplicación. Hasta te pueden quitar la cuenta y no la puedes abrir más nunca. Entonces tengan cuidado con eso. Tengan paciencia. Si lo quieren hacer, bueno, háganlo. Si no, vean cuánto tienen de cancelación de pedidos en el porcentaje para que no se vayan a equivocar en esa parte, porque sí he conocido varios choppers que ha pasado eso, que han cancelado muchos pedidos y le cierran la cuenta, no hay manera de volverla a abrir. Ok, vamos a seguir
haciendo este video y vamos a ver qué asociados nos toca. Bueno, fíjate que llegamos a esta tienda, se llama Mascotita. Me imagino que una tienda veterinaria, que es otro asociado que está acá. Vamos a ver cómo nos van a servir. Acá, bueno, están atendiendo en la parte de afuera, así que tengan el tema del COVID. Pre-3724. Creo que un solo pedido nada. Ok. ¿Es la de pupi perro, no? Sí. Sí, perfecto. Esto es lo que cae en los choppers. Bueno, por lo menos en esta la comisión va a ser buena, porque esta comida pesa 13 kilos. Entonces ahí nos ayuda por lo menos en el envío de estos asociados, que normalmente son, las comisiones son muy bajas. Bueno, y el otro tema de estos asociados, que bueno, generalmente los envíos, o sea, ya cuando te toca el delivery, son lejos. No es como los supermercados, que tú haces el mercado y generalmente siempre están a 3 kilómetros máximo, 2, 1. Por ejemplo, este asociado que nos tocó nos está llevando a 8 kilómetros a Las Condes y estamos en Providencia. Entonces, bueno, ahí rodaremos con bencina, o sea, vamos a gastar bencina, pero la comisión te la van a dar por los 8 kilómetros. Y esto, los 8 kilómetros, es del pedido de la comida del perro, de los 13 kilos. Ahora vemos cuánto nos pagan con eso. Bueno, aquí llegamos a otro asociado que se llama Pucara. Parece, dice que son productos de Calera de Tango. ¿Quién de aquí es de Calera de Tango? Vamos a ver qué nos pidieron en esos asociados. Hoy sí es como el día de asociados, me han tocado muchos asociados. Son un poquito lata, pero bueno, estamos con un incentivo, que es lo más importante. Así, son productos como queso fresco de Pucara, también huevito y tal. Bueno, esto fue lo que nos pidieron, eran como unos huevos, unos manjar y este queso. Bueno, acá tenemos otro asociado que es una floristería. Es como un ramo de flores que le vamos a llevar al cliente. Esta floristería queda como una casa, ¿eh? ¿Ves que son? O sea, son empresas chicas que están dentro de Corner Shop, y a nosotros podemos ir a buscar los pedidos y todo esto. Bueno, igual cuando le entreguen, revisen su pedido, que esté bien, que sea el que está en la aplicación. Y ahí, bueno, ya ahora vamos a llevarle el ramo de flores hasta Vitacura, y ahorita estoy en Ñuñoa. O sea, me dice que son como 9 kilómetros. Ese es el tema de estos asociados pedidos chicos, que en kilómetros son muchos kilómetros. Entonces, bueno, tienen que recorrer más. Bueno, aquí nos vamos del auto, no se olviden el ticket, el estacionamiento, porque tienen que sellar a la salida. La salida del Jumbo. Vamos a agarrar las bolsas de acá y nos vamos para adentro. Hola. Ya voy con mi bolsita, como dice bien. Bueno, ahora le quería mostrar este nuevo método, que tú también puedes solo buscar los productos. O sea, hay una persona que hace la compra y tú lo tienes que llevar a donde el cliente. Me tiraron dos pedidos, o sea, que tengo que buscar. En este caso tengo que buscar a María Ángel y a Constanza, que también son corner. Y ellos tienen ya la compra hecha.
Yo lo que tengo es que ella me la entregue, revisar el pedido y enviarlo a la dirección que me, que me va a salir. Ya, entonces acá te consigue con los pickers y aquí busca las bolsas. Tú te consigues con ella, la puedes llamar o te puedes escribir con mensaje y ya te tienen los carritos listos. Entonces tú vas con el carro y lo llevas para el cliente. Bueno, esto pedido que tú solamente tienes que buscar el producto, o sea, la compra. Cuando tú entregas el producto, la comisión tuya es solo por enviarlo, no por comprarlo. Pero es que está pendiente por lo menos de las bolsas, o sea, de que cuando vaya a buscar el pedido vea que están los productos, que esté bien empaquetado y todo el tema, porque al final el cliente, por lo menos la calificación, va a calificar todo. O sea, tanto la persona que, o sea, va a calificar el pedido completo. O sea, si te quedan 2 estrellas, las 2 estrellas va a ir para ella y para mí. O para él y para mí. O sea, el que hizo el picker y el que hizo el delivery. Si hay propina, o sea, si esa persona le gustó y nos hizo propina, significa entonces que esa propina se va a dividir entre los dos. O sea, si fueran 2,000 pesos, va a ser 1,000 pesos para ella o para él y 1,000 pesos para mí. Ahorita vamos a ver otra modalidad que es Speed 35. Este, no sé si es del mismo Comic Shop o es de otra persona, pero este, tú buscas el producto de una vez. O sea, ya tienen los productos listos en el supermercado. En este caso estamos en el Santa Isabel. Speed 35. Bueno, al parecer la diferencia, tú igual buscas los productos, pero te ayudan los empleados de acá del supermercado. Bueno, efectivamente, Speed 35 es como una compra rápida, pero igual, o sea, tú te informas cuando entras y cuando sales para ver en cuánto tiempo hiciste la compra. El mismo supermercado lo hace. La diferencia es que cuando dice que eres Speed 35, los acomodadores, las personas te ayudan a conseguir los productos rápido, porque tiene que ser una compra rápida. Igual aquí sí, en el Santa Isabel de Portugal, sí me ayudaron bastante. Entonces ahí la hice rápido el mercado. Igualito eran 5 productos, entonces era súper rápido. Bueno, continuamos trabajando. Bueno, hoy es un nuevo día, vamos a aprovechar ahora que tenemos un incentivo. A las 8:30 nos vamos a conectar, entonces tenemos por 4 horas. Entonces voy a aprovechar también para buscar materiales y se los voy a documentar cómo es el proceso de buscar materiales desde la aplicación, cómo solicito los materiales. Generalmente yo los solicito cuando tengo 20 bolsas, creo que cuando tienes menos de 20 bolsas, puedes solicitar más materiales. Si tienes más de 20 bolsas, no te permite solicitar más materiales. Cuando habla de materiales, en este caso son las bolsas. Ahora estamos conectados donde siempre, en Costanera. Vamos a, también acá vamos a buscar lo que son las bolsas. Lo que tienes que ver es que ahí, bueno, ahí te salen horarios, porque no es que todo el día estén aquí entregando bolsas. No, sino ahí mismo en la aplicación, yo se lo voy a mostrar en la grabación, ahí tú vas a ver los horarios que hay en el día y en qué lugar puedes buscar los materiales. Bueno, por ejemplo, aquí en el Costanera, hoy sábado, tienen desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas, van a entregar materiales. Durante ese trayecto de horas tú puedes ir a buscarlo. Bueno, vamos a continuar aquí, voy a hacer unos pedidos. O sea, hoy mi plan es, porque me quedan como unas 20 bolsas, voy a aprovechar el incentivo hasta las 2:30. Como tengo hasta las 2, busco los materiales y continúo con el trabajo. Bueno, nos vemos ahora. Bueno, ustedes para solicitar bolsas entran a la aplicación de Shopper.
y se van donde dice cuenta. En cuenta van donde dice ir al shopping center. Luego le damos aquí como se despliegue el menú y nos vamos donde dice material. Y aquí te voy a decir cuántos materiales te quedan. Como ya solicité, estos fueron los que me entregaron. Tú le das acá donde dice solicitar material y vas a escoger dónde quieres buscar el material. Pero ojo, antes de escoger dónde quieres buscar el material, tienes que ver aquí donde dice ver horarios de POT. Y aquí en ver horarios de POT vas a ver qué día y en qué hora, rango de hora, y en dónde están entregando las bolsas. Entonces tienes que ver bien antes de pedirlo, porque dura 24 horas la solicitud, y tienes que ver que, por ejemplo, si lo pides hoy, mañana, ¿dónde vas a retirar? Bueno, ya terminamos de hacer el incentivo, ahorita ya estoy entrando al Costanera. En el Costanera van a pasar al piso menos uno, en el pasillo 11. Ahí van a conseguir donde entregan las bolsas. Bueno, por acá bajan, pero ahí dice parking menos uno. Mira, aquí dice 10, ¿verdad? Bueno, es el pasillo 11, pero mira, ahí está la fila para pedir los materiales. La fila más o menos larga. Imagínate, aquí en el que dice 11, el pasillo 11. Vamos a buscar dónde estacionarnos para buscar los materiales. O sea, cuando hablo de materiales son las bolsas. Bueno, allá es donde entregan la bolsa. Y bueno, tenemos que hacer toda esta fila. Bueno, toca porque ya con lo que hice ahorita ya me quedan como 5 bolsas. Entonces no hay manera de que pueda seguir trabajando. Aquí somos los últimos en la fila. Bueno, toca paciencia y espera. Mucha musiquita. Bajen el ticket de estacionamiento, porque cuando tú pagas acá tienen la maquinita para que lo sellen si solamente viniste a buscar material. Si vas a continuar con una compra y tienes pedido aquí en Jumbo, lo puedes sellar ahí en a la afuera del dashboard. Entonces, seguimos entonces. Que está aquí atrás escaneó el código QR y después te llega un correo y en ese correo te dice cuántas bolsas te van a entregar y ese tú lo presentas ahí para que retire las bolsas, ¿eh? Aquí ya está escaneando las niñas también. Bueno, acá pueden identificar dónde entregan las bolsas, que están estas camionetas de colección. Ahí ya estamos casi llegando. Entonces, si llegan y no consiguen, pueden buscar estas camionetas y ahí es donde están entregando. Recuerden que es en el pasillo 11, aquí en el Costanera Centro. Luego que te escanean el código QR, te llega este correo y te dice cuántas bolsas te tienen que entregar. Y esto tú lo muestras acá, donde entregan las bolsas y te dan esta cantidad. Cargando las bolsas. Seguimos con las bolsas. A mí me entregaron solo 40 bolsas de papel y 10 vegetales. Claro, eso va a depender de cómo tú trabajas. Como yo estoy trabajando los fines de semana, no estoy trabajando tanto. O sea, en la semana yo no trabajo, entonces ellos te dan como un promedio de según lo que tú trabajas. Bueno, en este Jumbo acá no tenían el aparatico, entonces hay que subir hasta dentro del Jumbo y para sellar el ticket para que podamos salir y no tengamos que pagar el estacionamiento. Bueno, importante ahí, porque hay uno que sí lo tienen ahí y en el mismo donde te entregan las bolsas, pero acá no. La otra vez que yo vine acá sí había, pero bueno, debe ser que esta vez no lo colocaron. Pero atento a eso, entonces igual bajen su ticket por si acaso. Bueno, y así concluimos otro video
Bueno, ahí vimos todos los asociados, los Speed 35, cómo buscar las bolsas. Bueno, y ahora en este tiempo de cuarentena que estamos, cómo es el movimiento. Ya vieron que había muchos choppers, ahora hay bastantes choppers en la calle. Se ha visto mucho que se han metido bastantes choppers acá, muy buenos. O sea, se ve que es buena la aplicación y el trabajo. Y muchas lo han aprovechado. Bueno, también vimos otra modalidad que es solo para buscar, que buscas a las personas que hacen el picking, tú buscas los productos y lo hace el envío. Entonces solamente a ti te pagan el envío a donde tienes que llevar. Bueno, amigos, espero que les haya servido este video. No olviden suscríbanse, den like, dejen un comentario ahí si necesitan alguna consulta. Yo trataré de responderlas, o cualquier cosa que quieran escribirme ahí, o gracias por el video, un gracias siempre es bienvenido. Y bueno, y a todos mis amigos chopper, éxitos en los siguientes trabajos, en las siguientes compras. A los nuevos chopper, abajo les dejo un link de referidos. En ese caso, si tú vas a empezar como nuevo, tú vas a ser referido por mí. Y como eres referido por mí, a mí me dan 120 mil pesos si tú haces 50 pedidos. Igual, si tú te suscribiste, puedes referir a más personas y a ti te pagarían esos 120 mil pesos. Bueno, gracias por el video. Espero hacer otro video. Vamos a ver qué novedades hay. Y ahí lo lleno. Chao, que estén bien. Los quiero.